¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa. Porque tus comidas se lo merecen, cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Peláez, me alegro que hayan venido con refuerzos porque es un plato sumamente laborioso. Van a preparar una deliciosa... jalea mixta con leche de tigre. Jalea mixta con leche de tigre. Jalea... Uy, ya perdimos, Mayra. Mamá, no, te van a sacar. No. Mayra, te van a botar. Mamá, no, hijita. No se sabe maragüero, ve. Igual no. Hay que intentarlo. Va a salir bien. Hay cosas que yo he hecho acá que ni sabía que existían. ¿Verdad? Uy, Dios mío, santo. Justo ponen el más difícil cuando traigo la Valeria. No, pero es que eso, nadie sabe hacer eso. Eso es como un mito, creo. Muy bien, participantes. Yo voy a empezar con la primera parte de esta preparación. Para la jalea van a trabajar con conchas de abanico, langostinos, calamares, pota y charela, ¿no? Que es un primo de la corvina. Lo primero que tienen que hacer es filetear el pescado. Nos aseguramos de que no tiene ni piel, ni espinas, ni escamas. Y reservamos esos filetes. Recuerden también que la carne que se quede pegada al espinazo cuando fileteen, retírenla con una cuchara que luego la van a necesitar cuando Nelly les explique la leche de tigre. Va a ser el potenciador de sabor para la leche de tigre. Los langostinos ya saben cómo limpiarlos, así que límpienlos bien, por favor. Los calamares también les he enseñado a limpiarlos, límpienlos bien. Y la pota le van a quitar la piel de los dos lados, ¿no es cierto? Y la van a trozar como ustedes crean conveniente, si en bastoncitos o cuadraditos, ustedes tomen decisiones, ya está. Tienen la mise en place de todas sus proteínas listas, limpias, listas para empezar a trabajar. Necesitan hacer una marinada. Una marinada que va a llevar huevos. En un bowl ponen unos 2 huevos más o menos, o 3 tal vez, para toda la cantidad que van a hacer, dependiendo de la vajilla que escojan. Baten estos huevos y van a sembrar estos huevos con sal, pimienta, pasta de ajo o puré de ajo, jugo de quión, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Rallar el quión y exprimirlo encima. Un golpe de sillao. Y nada más. Y eso lo mezclan bien y tienen esta marinada de huevos súper sabrosa, con un buen punto de sal, ¿no? Tanto por la sal como por el sillao. Y ahí van a bañar todas las proteínas. Los filetes, los trocitos, los langostinos, la pota, absolutamente todo. Y luego esto lo van a quitar el exceso de líquido y lo van a pasar por harina. En un bowl grande con harina, lo mezclan bien, le quitan el exceso tal vez en un colador, en un cernidor, y está listo para la fritura profunda a 180 grados, ¿no? Caliente, pero que no haya punto de humo, por favor. Y ahí sí me complicó. ¿Qué cosa es el punto de humo? Yo también me pregunto lo mismo. Alguna vez lo dijo, pero ya me olvidé. Si hay punto de humo, se quema y no se llega a cocinar por dentro. El humo sale a partir de los 190 grados, así que debajo de eso tenemos que trabajar. Y una vez que tenemos eso listo, vamos a hacer una criolla de toda la vida. Cebolla, culantro, ají limo, rocoto, ustedes decidan. Jugo de limón, sal. Pero a esta le van a agregar unos bastones de tomate pelado. Para que sea una ensalada, como una criolla ensalada, que irá encima de toda la jalea, ¿no es cierto? Yo les sugiero que las conchas, algunas las separen y las empanicen sin la valva, sin la concha, sin el caparazón. Y un par, sí las pasen por el con caparazón y todo para que sea parte de su decoración. Okay. Se va a ver bonito. Y debajo de las conchas van a encontrar yuyo o un alga, ¿no? Alga marina. La pasan por harina también y la fríen. Si quieren, la pasan por la marinada previa de huevo, de ahí harina, de ahí fríen, o si no, simplemente harina y fritura. Siempre hacen tanta cosa. A mí me dijeron que solamente venía picado y te ayudaba. O sea, y una picadita, ¿no? Una movidita y basta. Ay, hijita, en mi temporada era más fácil. Ay, Dios mío, mamá, sí, acá la tenemos bien difícil. Es que la mía era la primera, pues no sabían bien. Ahora ya se pusieron exigentes. Sí, ya. Chicos, ahora les explico la leche de tigre. Acuérdense de esta palabra y anótenla todos, por favor. Colar. Colar, porque eso ha sido la principal falla que han presentado los participantes en las leches de tigre anteriores. No la colaban y nos presentaban una mazamorra de pescado. Ahora, los pasos son los siguientes. Del pescado que van a filetear para la jalea, van a guardar algunos cubos, como para las copas que Peláez les solicite, de pescado de un 1x1 más o menos, de 1x1 centímetro de diámetro.
Y vamos a utilizar los siguientes insumos en una licuadora. Vamos a utilizar los trocitos de pescado que ya, como les comentaba, que iban a raspar del espinazo del pescado. Vamos a utilizar tallitos de apio, tallitos de culantro. Vamos a utilizar el jugo de limón, bastante limón, unos 8 limones aproximadamente. Sal, pimienta, juguito de quión, que ya saben cómo lo sacan, rayan un poquito y exprimen. Un diente de ajo. Y caldo de pescado. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer el caldo de pescado. Licuamos todo esto y esta mezcla la vamos a colar. Colamos y ese líquido que nos queda nos va a servir para armar la leche de tigre. El paso previo era hacer un caldito de pescado que les va a servir para este fondo. ¿Cómo lo van a hacer? Con los espinazos, la cabeza, un poquito de apio, cebolla, quión. Va a la olla, lo hervimos por unos 25 minutos más o menos y ya tenemos nuestro caldito. Colamos y ese va a ser nuestro fondo. Usen el abatidor para que el caldo esté frío y no nos vaya a tocar una leche de tigre tibia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a armar la leche de tigre? Vamos a mezclar en un bowl estos cubos de pescado con el jugo de la leche de tigre, cebollita cortada en cuadros pequeñitos, revolvemos bien y en la base de la copa vamos a colocar choclo. Ponemos toda esta mezcla de la leche de tigre ya preparada y encima vamos a colocar canchita y chifles. Y listo, ya está la leche de tigre. Y también en el almacén, en la refrigeradora, tienen unas yucas ya peladas, porque hemos visto cómo sufren para pelar la yuca. Entonces hay que sancochar esas yuquitas, luego las vamos a llevar a fritura profunda, sal al gusto y las vamos a poner de camita o alrededor para nuestra jalea. Y ya si les da tiempo, nos hacen una tartarita. ¡Ay! Un ratito, me estoy mareando. Todos hablan a la vez, todos quieren... Ay, no sé por dónde empezar. Ay, mi majito, lo siento, sí. Es que son tantas cosas. ¿Qué dijo hace rato? Ay, no me acuerdo. Para la preparación de una fuentecita de jalea mixta con contenido suficiente para ustedes dos, nuestros tres jurados, y si pueden por ahí un poquito para este su humilde mensajero, además, para la preparación de dos leches de tigre, vamos a tener exactamente dos copas de leche de tigre. ¡100 minutos! Dos copas de leche de tigre. Vamos a tener 20 minutos, ¿quiere, señor Vázquez? No, 100 minutos he dicho, señor Peláez, por favor. 50 minutos quiere. Muy bien. Van a tener exactamente 80 minutos, señores. 80 minutos, tiempo más que de sobra para hacer una fuente de jalea mixta y dos copas de leche de tigre, señores. 80 minutos hacemos. Bueno, ¿qué? Para yo como banquete hacemos. ¿Qué? ¿Hacemos dos jaleas? Ceviche le metemos también. Ceviche. ¿Qué más quieren? Un risotto ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sus marcas! ¡Listos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tra, tra! ¡Colar! ¡Colo! ¡Ah, jalea mixta con leche tigre! Si con 6 nos atropellamos, con 12 esto es un caos. No lo pongas directamente, tiene que hacer un plato. No, eso me pasó a mí. Contaminación cruzada, eso no se hace. Con pescado gigante, Dios mío. Sí. Qué majito, vamos juntas al almacén y así nos alcanzamos todo. Me llevo todo el limón porque está caro. Hijita, lo que pasa es que yo este almacén me lo conozco así de memoria. Pues entonces ando buscando para hacerlo. Mientras yo fileteo el pescado, pues mamá. Calamar es lo más complicado de hacer, mira. ¡Arbolaria! Ya, Fátima. Ya, voy a comenzar con la lavada. Nos hemos dividido el trabajo. Yo voy a hacer la parte de lavada de mariscos, que es un poco complicada, y tú vas a hacer el fileteo fino. Ya, tranquilo. Comienzo con el pescado entonces, ¿ok? Dale. Rocoto, este acá. Comienzo con la cortadera de la... Me siento confiada con la compañía de mi madre. No se despega. Majo, ¿sabes picar la cebolla, pluma? Sí, Juliana. Ya. Sí. ¿Qué estás pasando? Un huevito. No, hace un huevito, pues tres huevitos. No, yo no vendo huevos. ¿Quién me permita? No, yo no me voy a permitir. No, agarra y dáselo rojo. Te regalo los huevitos. Gracias. Gracias, claro. Estaba roto, nada más. Filete de pescado. Lo partes entonces el espinazo, sí. Y acá lo cortamos. La primero, lo más difícil ya, es... hay que filetear eso. Filetear esa vaina. Queridos jurados, ¿cuál es su primera apreciación sobre las duplas? Sancóchame los choclos. Yo veo a Katia, no sé si ella cocina o no, pero la veo bastante comprometida, ordenada, organizada, incluso como que ha tomado un poco el liderazgo de la estación. Mira, lo ha mandado a Rocky en una esquinita. Sí.
Oye, creo que este es un momento oportuno para saludar, porque yo no me he olvidado, yo, Team Cariñito de Mauricio Mesones, saludamos a los guaguaos y los miau miaus. Saludamos a todos. Guaguao, miau miau, a todos en sus catas. Oye, ahora mi fechería. Pescado listo, ¿qué hacemos? Ve, le quito sus alas. Eso es así. Mira, Mayra ya se fileteó el pescado, creo que lo ha hecho un poco torpemente, pero está avanzando. Yo me estoy inventando. Está mi fondito. ¿Cómo vas? Bien, mira. ¿Qué tal el fileteo? Mal, pero funciona. El tema acá es optimizar y cumplir, no es un restaurante. Yo creo que está bien, pasárselo de los huevos, esa historia ahí. No, no, una marinadita de limón, las clásicas. Sí. Bien, bien. No la dije, ¿eh? Y tú lo estás haciendo. Es que está en el canal. No lo dije y tú lo estás haciendo. Yo no estoy bien. Va a ser un turbo, en verdad, eso es el sabor. Vale, de acá ponemos nuestro puesto de en el mercado y a vender nuestro ceviche pota. Coges el calamar acá de las aletas. Abres por la mitad, así. Como guante, lo he hecho como guante. Entonces, esto es lo limpio. Lo has fileteado muy bien, en verdad, vea. Mira, te ha quedado muy poca carne pegada. Me está practicando y el corte del pescado. Pero espero que el sabor también. No necesitas tanto pescado para lo que estás haciendo. Sí. Y ahí mismo te salen mermas. Lo has hecho tan bien que podrías aprovechar un solo lado. Sí, no, ten cuidado. Ten cuidado que este cuchillo se corta. Vamos. Hola, ¿qué es esa? Vamos, Marquina. Primera vez que veo una. ¿Te asustaste cosa con la llama? Sí, mi cocina es otra cosa. Pues, ¿tu cocina es con primus? No. Son dos palos. Hay que sacar ese pellejo. Ya, este es nuestro filete. Aquí está nuestro filete que voy a utilizar. Y aquí está esto de la leche de tigre. ¿Empiezas aquí? Muchísimas gracias, Giacomo. ¡Vale, es un Perú! Eso también lo puedes usar para tu fondo, ¿ah? Sí, vete al fondo. Lo voy a meter al fondo. Sí. Está, mira, ¿qué tal? Ahí está el fondito. Está ya lo rompe, ¿verdad? Bien. Ya. Pero quiero romperlo y no... ¡Maldita sea! Me agarras aletas y... ¿Cómo era? ¡No está saliendo! Ay, mamá, Dios mío, ¿quieres que te ayude? Luego se saca esto. Se hace los ojos, se aplaza entre los ojos. Pero escúchame, ya no pierdas tiempo con eso. Mira, coge una cuchara. Ya. Te voy a enseñar una técnica. Ok. Coges una cuchara. Y ya está, sacas todo lo que veas baboso. En tu vida, con eso vamos a hablar de tus parejas anteriores. Todo esto no lo vamos a necesitar, esto podría irse eso para podría tu sopita. A ver, pásalo. ¿Tienes ahí? Ya. Destapado, fondo siempre destapados. ¿Sí? Sí, para que haya concentración de sabor. ¿Qué tal fileteador? El ninja de los pellejos. De otra cosa, hermano. De acá vas a sacar cubos o pedacitos. Unos que pueden dados ser para encima. Para, claro. Siento que estoy perdiendo tiempo. ¿Viste que salió gota? Sí. Sí salió. No sé, no vi. Como si fuese así tú esto, si agarras y le rompes. A ver. Vamos, vamos, fuerza. Participantes y refuerzos. Quedan exactamente 60 minutos, señores. ¡60 minutos! ¡Ay, qué tal! Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. ¿Dónde? Escucha, me están cantando ahí adelante, Rocky. Uy, ¿qué está cantando hoy? Muy, muy antiguo, ya la nueva ola. Volcán, soy un volcán. No, ya no tengo como que fuerza para seguir rayando esa parte. Mira, ya sé como... Ya, vale, chica, tú tienes que agarrar y hacerlo así, como si fuese ese maldito que te hace daño. ¿Y alguna vez has comido algo que te haya preparado Beatriz Martínez, la herbolaria del pueblo? Me ha dado para todo, mira, me ha dado para los bronquios. ¡Ah, caramba! Me ha dado no, para grande el hierba cuerpo. Medicina. Los batidos poderosos que me ha dado para toda la familia. Sí. Siempre he terminado, pero feliz con cada cosa. Gracias. Cuento que quedan exactamente 50 minutos. Participantes, refuerzos, quedan 50 minutos. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí vamos, se puede! Esa motivación. ¡Ah, su mi madre, oye! Yuquita sancochando. No, espectacular. Quiero decir una cosa. Es un gran director de orquesta, Coqui. Grande, por supuesto. Tú has estudiado para director técnico, ¿no? He estudiado para director técnico de fútbol, es sí. Como yo lo conozco. He estudiado para director técnico de fútbol. Lo conozco de años. De años, mi hermano. De años. De años. De años. En términos deportivos, ¿cómo está el equipo? Bien, bien, porque en cocina tenemos que dividirnos. Bueno, entonces, ¿cómo se ha dividido? La yuca. La yuca se está haciendo acá. Este es el fondo de pescado para el leche tigre. Aquí está el choclo. Ahí está el choclo, está silbando. Nadie le ha puesto anís, azúcar. ¡Oh, no me quiero, Miki! ¡Está guardado! No me hablaba así. ¿Quién hablaba así, Mayra? Voy a lavar este cuchillo para picar la cebolla. Ya. Brunoa para la leche de tigre. Mi refuerzo sabe los términos también. Todos se aprenden el gran chef famosos. Y si aún tienes dudas, que compren el recetario de la primera temporada. Hay una cosa que no saben que compartimos en común con Coqui. Nuestras mamás son hinchas del gran chef. Sí. Está saltando. No hay agua, mira. Ah, qué tal. Claro. Más bajo, está bien alto. Encuentran un pedazo de esto curado, fuimos.
¿Te gusta picante la salsa criolla? A mí sí, pero lo termino medio porque a ellos no les gusta. Sí, a mí también me encanta picante, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No queda otro. Ya, dale unos 5 minutitos más. Y ya está ya. Eso para que estoy limpiando mis langostinos. Uh-huh. ¿Ya? ¿El exprimido? Uh-huh. Acá ya pusiste tu mezcla. Sí. Sí, todo. Solo ya. Falta meter perfecto. El pescado. Pero ahí metes todo lo demás, los langostinos. Sí, sí falta, ver, los estoy terminando limpiando. Les estoy limpiando. Ya, ponle una buena cantidad de langostinos porque eso te va a dar calor. Y el fondo de pescado, todavía no hay que, todavía hay falta poner el fondo de pescado. Lo saco, ya debe estar frío. A ver, chequea. ¿Cómo van? Más o menos. Chilcano. Sí. Listo. ¿Cuánto tiempo tiene? Yo, 46. Eso. Ah. Debe tener 20 minutos. Le falta un montón de sal. Ahora se ponen finos. ¿Por qué? Te ponen exprimidor. ¿Sabes cuántas veces te digo que se...? Mamá, al inicio tampoco nos dieron exprimidor. Ahorita me sorprende. ¿Sabes? ¿Para que se blanquee? Azúcar. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va a ustedes por acá? El choclo, muy importante. ¿Dónde está su agua de cocción? ¿Esa es la única que tiene? Sí, ya es la única. Ya, el choclo nunca se retira del agua de cocción. Le muevo un poquito más. ¿Sabes lo que te voy a recomendar? Como esta agua es para leche de tigre, desgrana el choclo y déjalo en esta agüita para que esté estiradito, ¿me entiendes? Para la zarcita, el tomate, ¿cómo lo necesitas? En bastones, en bastones. O sea, sí. Así. No, así no. Chiquito. Escúchame. Tienes que exprimir el choclo. Ya lo exprimí, pues claro. Participantes, quedan 31 minutos, señores. 31 minutos. Vamos, señores. 31 minutos. No 30, señores. 31 minutos. Ya, Fatimita, vamos a comenzar a freír este chicharrón. Lo voy a llevar a mi casa, mamá. Porque está 30, claro. 60 soles el kilo. No te pases. La yuca no se fríe, ¿no? La yuca, claro. ¿Ya tienen idea cómo se ve una jalea y cómo la van a armar? No. ¿No? No. Ya. Van a armar una cama de yucas acá. ¿La yuca? O sea, pues... ¡La yuca! ¡Ay, mamá! ¿Me has traído? No, me olvidé de la yuca. Hay que echarle el jugo de aproximadamente acá, unos 10 limones o más, hasta que calcula que tengan jugo para las para dos, las dos copas. Un poco de caldo, pero frío. El caldo tiene que estar frío. Sí, ya está, ya está. Ya. Ten cuidado. Ahí sí. Esto es para licuar, no es para la copa, ¿no? Y para la copa... Acá me ha sobrado. ¿Qué cosa? ¿Sobrado? Ya, es que estos no pueden ser los cortes de la leche tigre, ¿eh? Los cortes de la leche de tigre son cubos. Tendría que ser algo así. Ah, ya. No así retazos. Vamos, vamos. Si esto sale bien, hago en mi casa. Marínalos bien. Porque estoy marinando una espina. Había una espina. ¿Quién te manda a meter la espina? Felimaria, ¿te diste cuenta? Mira, lo quitamos. Beatriz Martínez, quedan menos de 31 minutos. ¿Por qué? ¿En qué momento vas a llamar a Coqui González? Ya voy. Tienes que llamarlo. ¡Qué pesado! Sí, ¡déjala! ¿En qué momento va a ocurrir eso, hermana? Ahorita le llamo. Necesito ¿ahorita? Que me haga la es leche. Es que su corazón está ahorita. Peláez trabaja aquí en el mismo canal que nosotros, es nuestro enemigo. No, no, nunca aprendo nada. Quiere dividir. Quiere dividir a prensa. Y prensa está unida. Peláez, mira cómo están mis manos. No, no, tremendo, tremendo. Eso es trabajo. Eso es trabajo duro. Bien, bien. Eso es un gran reflejo del trabajo duro. Bueno, les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores. Mamu, 20 minutos. Mamu, vamos, señores, dense prisa. Los ingredientes de la leche que llamar para Coqui. Llamar a Coqui. No vas a llamar a Coqui, ¿eh? Ya, pero espérate, falta esto, falta esto, falta. El abatidor está repleto. Yo no puedo meter nada. Vamos a la refri, ¿no? Haz unos chups de... Caballero. De caldo de pescado. Bueno, ¿estás listo para que llamen a Coqui? No. ¿Está todo bajo control? Yo, ¿para qué llama? Oye, una pregunta. ¿Y el aceite se va a hacer así? Todavía, sin... todavía. ¿El aceite se va a hacer así con el fuego apagado? Oye, eso se ve bien, ¿no? Bien, señores. ¡Atención! ¡Coqui! No escuchaste, ¿verdad? Ya. Ya. ¿En qué te ayudo? Leche de tigre, de una vez. ¿Qué te ayudo? Dime. Leche de tigre, queremos preparar leche de tigre. ¿Han avanzado algo para la leche de tigre o no? Sí, ya está, exprima los limones. O sea, me traes acá para exprimir limones cuando yo estoy ayudando a Fátima, fileteando el pescado, haciendo cosas. Coqui, ¿tú te has convertido en el exprimidor de limones oficial? Así es, agarrado, hermano. ¿Qué puedo hacer? Tremendo, te vieron ahí. Son los bíceps. Son los bíceps. Lo que uno entrena ahora. Mira, ese tiene negro, lo cambio. Beatriz Martínez te dijo, oye, ponte a exprimir limones. No, o sea, me dijo. Me gritó. Me gritó. Te dijo. Exprime limones. Tú, exprime limones. Así es. No, 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 Valeria, no. ¿Por qué no lo dejas acá, a un costadito acá? A ver. Cuidado, cuidado. Se puede, se puede. Ya, este no miren, esto no miren. Este aceite no miren. Bueno, han pasado 4 minutos, Coqui, ¿eh? 4 minutos, estoy contando el tiempo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Coqui González preocupado. Más cerca, más cerca. Coqui, más cerca. No puedes. Coqui, más cerca. Coqui, regrese, regrese, no puede. ¡Vamos, Perú!
¡Que sí se puede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! Ya pasó, pelada. ¡Miércoles! Esto es un... Mira, ¡ese mira. Es aceite negro! Pero mira lo que salió esto? De acá. ¡Mira, preciosura! Dios mío, papito. Dios mío. ¡Ese es aceite negro! Eso es para mostrar lo que no se hace, chicos. ¡Dios! Todo ahí, así bien, bien que esté impregnado. Quedan 10 minutos. Participantes, quedan 10 minutos, 10 últimos minutos. ¡Vamos, señores! El ají lima en pluma, Coqui. Espérate, te... Delgaditos. Coqui González va a la cuenta. 10, 9, 8, mira cómo te he dejado tu ajicito limo. 6, 9, 4, 3, ¡ay, no te entendí! Espero que esté bien mi leche en tigre. ¿Creen que ayudó mucho Coqui González? Lo vi exprimiendo limones, ¿no? Picando, algo picando también. Algo es algo. Ya, el pescado tiene que estar como base. Pícalo en pluma, el ají limo. Sí, acá yo me encargo acá, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. Tú encárgate de freír todo. Estamos colando para que no digan que no. Este, primero, no mucho. Los bigotes de lado, Magna. Me olvidé de la vaina de ponerlo al final y salió verde. ¿Qué? Participantes, quedan 5 minutos, señores, 5 minutos. Recuerden, una fuente grande de jalea mixta y 2 copas de leche de tigre. ¿Cómo va tu leche de tigre? Acá, licuándolo. Bueno, que está avanzado, que esté bien es otra cosa. Ya no vengas a tirar tu mala onda acá. No es mi mala onda, es lo que ustedes hacen. No lo vas a hacer conmigo. Por algo estamos en la noche del repechaje. Y el pescado. El pescado está, ya está, para la leche tigre ya está. Se está haciendo. Majo, ¿qué? Bueno, tienen muchas cosas que hacer, no sé si las logren hacer todas a la vez. A ver, el pescado está frito. ¡Hay una tártara! Sí, dos. Claro, dos. Dos, una picante y una sin picar. O sea, esta es la única estación donde se han dado el tiempo de hacer el pescado, los mariscos que vamos a montar. ¿Dónde está la criolla? La criolla está... Bueno, de repente no llegan, queda muy poco tiempo. En plata, Mayra, en plata. Son los únicos que no tienen frito nada. Se ¿llegarás? Se está friendo. ¿Y esto? No encuentro el encendedor, esto es para freír ahorita. ¿En este aceite vas a freír la no, comida? No, voy a añadirle más. No, es otro aceite. ¿Es otro aceite? Sí, le sacamos sí. Uno, es que se nos quemó uno. Es que ese también tiene un color sospechoso. Participantes, minuto final, señores, minuto final. Se está quemando, loco. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, señores. Ay, 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 ¿cómo estará esto? La presentación es agradable, da ganas de comer. A ver, vamos a ver. Nuestro jurado, les advierto que va a hablar poco, ¿eh? Uh-huh. Conociendo a la jurado Rossinelli, la veo bastante satisfecha, ¿eh? Probó uno y sin decir nada, metió otro bocado. Sí. Eso a mí me da una buena sensación. Yo que tú, claro, hay que guiarse de eso porque en realidad voy 3 temporadas tratando de descifrar sus caras y es bien complicado. Pero vamos a ver qué dice Giacomo y Macías también. Bueno, es que Fátima en el solo primer... Solo una cosita le voy a decir. Muy caliente. Como que se ha diluido la criolla, pero bueno, ahí la voy a rescatar. Jurado Macías. Aquí hay, jurado Macías. Me llevo toda. Observa. Si me permite, acá queda un poquito de criolla. Es que solo evaluamos la destacada. Perfecto. Disculpe, entonces, por favor. No te preocupes. No quise involucrarme. ¿Hizo esto antes? Así es esto, no te preocupes. ¿Ya ha hecho leche de tigre antes? Alguna vez en alguna reunión... Creo que algo avanzado de alegría. Yo una vez ayudé nomás a hacer un poquito de leche de tigre. Ya me dio miedo. ¿No? Yo le tenía miedo a Javier. De frente, sin decirme nada, no me preguntó, me aseguró. Tú ya has cocinado esto antes. Tengo miedo. Javier, ¿te podrás llevar bien el ácido con el ácido? Claro, eso es como cuando el signo negativo con el signo negativo da positivo. Da positivo, bueno, sí. Claro, tiene sentido. Ay, Javiercito, perdóname, no fue mi intención. Además, tú sabes muy bien que yo te quiero mucho, a pesar de todas las críticas. Pero nos va a restar puntos.
De repente le ha dado hipo. ¿No pasa? ¿No pasa o qué? No. Está rico. No te preocupes. ¿Qué es esto blanco? ¿Le han puesto pota cruda? ¿Es pota? Sí. ¿Cruda? Porque para el ceviche, la pota va cocida. Dios mío. Eso explica su cara, jurado Macías. Por supuesto, señor Peláez. ¿Sabes qué pasa? Yo corté la pota y la dejamos en la refrigeradora y no nos dimos cuenta que tenía que estar cocida. Sí, ese nos pasó. Nos olvidamos en la refrigeradora. No lo veo muy convencido al maestro Bocchio. No lo estoy, no lo estoy. ¿Creen que el jurado va a quedar satisfecho con su segundo plato de esta noche? Yo creería que sí. Bien. ¿Dónde creerían ustedes? He visto una mala mirada a la leche tigre, pero... Bueno, la leche de tigre históricamente no es un plato que ha salido muy rico en esta cocina. No. Pues creo que... no sé, me da la sensación de, a juzgar por la cara, ya como... Creo que tenía mucho limón tenía, ¿no? Yo que te dije, la iba a arruinar y la arruiné bien. ¿Dónde creen ustedes que está el valor de su plato, la fortaleza de ese plato? Yo creo... De la leche de tigre no les pregunto, porque por ver la cara del maestro Bocchio y la jurado Rossinelli, Dios mío. Creo que al jurado no le ha gustado. Yo creo que ese tigre está un poco mal. La leche de tigre. Está un poco mal. ¿Pero que a nadie le gusta esto? Nelly, es una exagerada, Marquina. Tú no conoces a los jurados. Yo ya los vengo conociendo y son muy exagerados. Yo voy a hacer fuerza de cuerpo y si quiere yo... Un seco de eso, un seco. Seco volteado. Seco. A mí me parece que está bien. Bonita manicure, loco. Daniel, ¿te atreverías a tomar un sorbo de tu leche de tigre? No, uy, no, que... Dios mío. Claro que sí. Parece que está un poco picante. A ver. Parece un antiácido, un poco. ¿Qué pasa ahí? Sí, ¿tú crees? ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué esa cara? Está buenazo. Ah, sí, qué rico. Esa carita. Qué rico. Bueno, ¿qué tal creen? ¿Que a la jurada Rosalía le ha gustado o no? Yo creo que le encantó. Le encantó. Se llevó su plato hasta para llevar. Bien. Lo está poniendo en su loncherita. Sí, lo va a llevar, lo va a meter en su loncherita, dice. Qué sacrificado, Dios mío. No, no, ay, Dios. ¿Qué tanto así? A ver, yo también quiero, pues. Mentira. Prueba. Está rico. Vale. ¡Josi! ¿Qué equipo eres? Mira eso. Yo por griego. Macías. Vamos, señor, vamos. Voy a hacer esto. Seco. No. Ya. ¡Cobarde! Oye, Javier, mete la mano entera, no está agarrando cucharita, pero con el dedo va a probar. No se hace, bien que le gusta. Yo creo que tiene cara de que le caemos bien. Sí, no, así es un osito que parece cariñosito, pero... Sí. La suciedad, eso sí. No va a probar la tártara, jurado Macías, que se han esforzado tanto. Ay, no sé, bueno, qué piña soy. Te juro, mira mis manos, pues, cállate. Yo le hice ahí, le busqué todo y no, nada. Ya, ¿qué te voy a decir? Bueno, ya fue, pues. Es que sí, también les está cocido, ¿no? Ay, no. Uy, no. Tengo una espina, perdón. Uy, parece que han tocado varias espinas el pescado, ¿eh? Dos. Bueno, dos, cierto, también. Lo que más me ha gustado es la tórtora. Gracias. Huele fuertazo. Lo más importante es que hemos colado. Ah, bueno. Ay, importante, eso es cierto. Lo dijo Nelly Rossinelli. Y los pescaditos, toda la cosita. Y todo lo que hemos puesto abajo, porlas. No, porlas. Ya llegaron llenos, ya. O sea, ¿tú realmente crees que lo que has puesto abajo va a arreglar lo que ha probado arriba? ¿Tú por qué eres llorón? Yo no estoy llorando. Qué pesado que eres. O sea, ni siquiera has probado y te dejas influenciar. No, ya no lo respeto. Yo he venido acá de invitada.
sea, yo te comento que solamente estoy diciéndote lo que tú has dicho. Pero escúchame, tú te estoy escuchando. El problema es que tú no te escuchas. Tú no te has ni siquiera probado. Voy a probar, pierde cuidado. Y voy a juzgar en ese momento. Está buena la novela. Está buena la novela, Nelly. Dios mío. De verdad, voy a alejar los cuchillos. Yo lo voy a parar, Javier, ya me tiene hasta acá. Ahora, como yo... Mira, ojo, ¿eh? Yo no soy acá concursante, así que yo venía a ayudar. Yo puedo decirle todas sus cosas a su cara. ¿Ustedes creen que la leche de tigre está rica, chicas? ¿Sí? Sí. A ver, Nelly, prueba hasta abajo, como dice. A ver, la cama de choclo que pidió usted, a ver, está. A ver, pon tu cama queen está todavía. Tu cama queen, Nelly. Bien, miren, ¿eh? Se convencieron a la jurada Rosinelli. Así se prueba, señor Giacomo. Así se deja también. La verdad que jurados valientes, o sea, para comer mariscos preparados por nuestros participantes. Oye, parece que no le gustó la Nelly. ¿Por qué ha puesto cara de chupando limón? Ha puesto como... ¿Y ha hecho? Como cuando chupa limón, ¿ves? ¡Ah! Gracias. Pero tiene buen sabor. El sabor está bueno. Creo que tu marinada estaba buena, pero el resultado final no. Sí. Pongamos que hay de tristeza. Uy, se encontró una espinita. Créame, créame. David, no, dámela usted. Sí, ya me dio cola. A ver. Ahí está. Ahí está. Más, pero con esta. ¿Qué? Chiquita esa de postre. Con esta se come. ¿La cómo? Ay, métale. Dios mío, se me cae. ¿Qué tiene? A ver. Y el pescadito. Qué rico, me dio con pescadito. Y la cama choclo, la cama choclo. ¿Dónde está tu cama, papito? La cama queen, cama queen de choclo. Con cebollita. A ver, Qué rico, me he ido lleno. Bueno, entonces para ustedes esto está delicioso, chicas. Nunca comí espina. Ay, yo no como espina, yo no como espina. Pero no como espina, no te hagas decente también. Aquí no se les pasa una espinita, pero también. No, que la gente se peina el pelo, los cuatro pelos que le quedan. Queridos participantes y queridos refuerzos, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos los puntajes que han obtenido el día de hoy. Eso sí les digo, los jurados no se han ido en ambulancia de milagro, señores. Yo creo que alguno de ellos viene intoxicado mañana o mañana no viene. Estamos llamando reemplazo por si acaso, de verdad. Dios mío, vaya trabajo el que hicieron el día de hoy, Están pensando no poner que se pueda hacer leche de tigre en el contrato, señores. De verdad. Dios mío. Bueno, señores, además les repito, como lo he hecho las últimas noches, que yo aquí solamente soy el mensajero, señores. Y lo único, mi única función aquí es decirles sus puntajes. Así que no se la agarren conmigo, no me tiren cosas, pero por favor. Pero maten al mensajero. Ahora sí, señores. Panada pelada. Vamos. Les cuento. Tres participantes con sus respectivos refuerzos obtuvieron el puntaje más bajo de la noche. Y ese puntaje son 3 puntos. Y lo obtuvo Josi Martínez. ¿Qué? Josi Martínez. ¿Qué? ¿Tres puntos nomás? Te odio toda mi vida, te odio. Ni punto, ese no es un punto ni por la yuca. No me quiero ir. Lo obtuvo también Beatriz Martínez. ¡No! ¡Ay, no! Ambos suman en total 20 puntos. Bueno, al menos estoy en empate con mi arbolaria. Así que arbolaria. Y también obtuvo 3 puntos... Fuerte esto, ¿no? Caída fuerte. Rocky Belmonte, señores. No. Rocky Belmonte. Amiguita, ¿cómo ves? Nos bajaron la llanta. Con lo cual tiene un total de 26 puntos. ¿Y esos puntitos? Después lo voy a recuperar mañana. No te preocupes. Espero que así sea. Vas a ver. Luego, hay 2 participantes que obtuvieron 5 puntos, señores. Bien, ¿te ha pensado? Uno de ellos es el loco Cristian La Bruja Wagner, señores. 5 puntos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
con lo cual suma 22 puntos, señores. Ahí estamos, mira, está superando, superando, loco. No te quería decir eso, ya, pero no te tenía nada de fe, Daniel. Eso para que otra vez, cuando pienses en traer a alguien, no pienses en mí. Vamos, Marquina, vamos, Marquina, vamos. La otra persona que obtuvo ese puntaje es Mayra Goñi, señores. Mayra Goñi, 5 puntos. ¡Ganó Bolivia! ¡Ganó Bolivia! ¡Bien, Bolivia! Lo cual hace un total de 23 puntos. Muy cerca a Rocky Belmonte, señores. ¡Ay! No importa, mamita, tranquila. Es por un puntito. Mañana me voy a reivindicar porque sí, voy a venir preparada. Voy a ensayar en mi casita. Tú sabes, tú eres bueno. Y el máximo puntaje de la noche, ya saben quién lo obtuvo, pero todavía no sabemos cuánto. La participante Aguilar. Con su refuerzo, Coqui González, obtuvieron 9 puntos, señores. Con lo cual, repunta a 24 puntos, señores. ¿Yo? Quiero decir, Fátima en estos momentos está clasificando al Mundial del 2026. Segundo lugar en la tabla de colocaciones. Antes de que yo venga, estaba en zona de descenso. Hoy está yendo al Mundial. ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos! Mañana, señores, se acaba el repechaje. Y realmente puede ser para cualquiera. Nos queda un día de repechaje y estamos cargados de sorpresas para todos ustedes. ¿Quieren ver lo que tenemos preparado? No se pierdan el próximo episodio del Gran Chef. ¡Hasta mañana! ¡Chao!